porta fins aquí a Maracó un número màgic com el reprodujo en la pantalla gigante de la pista Rafa Nadal minutos después de conseguir su décima victoria en Barcelona, fuerza sentimental porque ya se trata del número 10 y para hablar de esto lo mejor es... I Rafa, i a tota la família, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a casa vostra, a este espectacular museu. Javier, Ana, Carlos, estamos al costado, pero estamos encantados de que finalmente hayáis podido venir en un momento tan importante para el torneo y tan importante para el club como un jugador que, vinculado al club desde que tenía 10 o 11 años de edad, ha hecho lo que ha hecho, no solo aquí, ya lo veis, estamos rodeados de grandísimos premios, ¿no? Pero sobre todo lo que nos atañe a nosotros es que podamos compartir hoy un día, como decía Carlos, muy especial, que es ofrecerte algo que te lo has ganado en la pista, que te lo has ganado con esfuerzo, que te lo has ganado además de una manera con unas maneras de estar en la pista única en el mundo y que nos hace mucha, mucha ilusión que hoy podemos entregarte y que la coloques en este museo tan fantástico, como decía. Yo no sé si esto nos va a quedar pequeño, yo creo que van a venir más. Javier, vamos preparando la de los 15, pero aquí estoy seguro que apretaditos deben caber más. O sea, Rafa, muchas gracias. Y Javier, me gustaría que compartieras conmigo este momento también. ¿Podrías decirle algo? Ante todo, felicidades a Rafa, felicidades a la familia que le ha acompañado siempre. Yo creo en momentos buenos, pero también en momentos malos. Que has pasado tus rachas también. Y bueno, es una entrega de premios muy especial porque nunca ha existido ni una sala ni un entorno en que pudiera dar, he dado premios, pero en que pudiera dar un premio rodeado de otras copas que además son las mías, o sea, son idénticas. O sea que realmente es un momento muy especial que contando son 10, las he contado, 10. Que son muy bonitas las pequeñas, más bonita la grande, sobre todo también por lo que has dicho, por el significado, no una vez 5 años, sino 2 veces 5 años. Yo siempre recordaré que intentamos blindar la copa, intentamos no dar más, en el segundo, en el tercero, pero fue imposible contigo. Y establecimos unas reglas con el pobre Tintoré, que no ha venido, pero Tintoré, y no dio ningún resultado. O sea, seguiste teniendo la copa. Y espero que este año también la ganes. Gracias.
Muchas gracias, don Javier. Pues ahora sí, sí, no, permanezcan aquí porque ahora viene el trofeo y haremos entrega, Rafa, si eres tan amable, por favor. Bueno, bon dia a tots. No, ens coneixem tot molt bé. Primero de todo agradecer al Tenis Barcelona, a toda la familia Godó, haber podido estar en este día con nosotros aquí en Manacor. Personalmente me hace muchísima ilusión recibir segundo trofeo, tranquilos, que no, el tercero no va a llegar. Y ahí, no solo porque no los vaya a ganar, que también sería el caso, pero 5 años más yo no lo sé si lo veo. O sea que nada, me hace muchísima ilusión para todos los jugadores españoles. El trofeo Conde de Godó siempre ha sido un torneo marcado dentro de nuestro calendario. Y bueno, personalmente, haber sido capaz de ganar pues los 10, creo que es algo que no hubiera imaginado nunca, ¿no? O sea que muy, muy feliz y agradecido siempre a todo el club, a todas las personas que trabajan en el club, en el torneo, pues siempre tratarnos de la mejor manera, ¿no? Hacernos sentir como en casa, que al final es lo que es, porque soy parte del club desde que tenía prácticamente 12 años, o sea que muy feliz de haber podido conseguirlo en un club donde cada vez que estoy ahí pues me siento en casa y muy agradecido por todo. O sea que hoy es un día especial, bonito y seguro que este trofeo va a estar en un lugar de mucho privilegio dentro de este museo, que sí lo merece. Muchas gracias.